Si vols una cosa, fes-la. Avui el Tribunal Constitucional li dirà a aquest país que no pot anar el 9 de novembre a votar. Vostè què els diu? Yo creo que, aunque no soy de política, pero mi mentalidad siempre es, si tú quieres saber algo, siempre hay una manera de hacerlo, pero este es cuestiones de la voluntad de todas las cosas y este es una de las cosas, pongamos, uno de los fallos de aquellos que nunca van a 100%. Siempre quedan a 80%. Están ahí por o medio y si quieres algo hay que hacerlo. Y no es ir en contra de lo que sea, no. Si tú quieres votar, hágalo. Y una vez más, más ha encendido este fuego en un tal manera, pero las elecciones lo han castigado. Quiere decir que, bueno, si tú quieres algo, hay que hacer algo y uno tiene que liderarlo. Y el resto tiene que seguir. Johan, el Barça s'enfrenta a l'Àjax aquesta setmana. Sí. Quin consell li dones al Barça per guanyar aquest partit? Tengo que dar 90%. Perquè sempre el 10% és que l'àrbitre o el que sea, coses en l'aire. Però el que jo tengo más interés en cuestiones de resultados, comportamiento, juego, es el partido de hoy donde juega los juveniles de l'Ajax y de Barcelona. O alguien que tiene que resolver un problema tiene que ser un especialista en este problema. ¿Qué es lo lógico? Yo era quizás uno de los mejores jugadores, pero casi nunca tiraba un penalti. ¿Por qué? Había en el equipo, en Barcelona, Reixac, el Nescons, el Koeman, que eran especialistas. Y lo único lo que vale con un penalti es que lo metes dentro. Nada más. Y por lo tanto, hay absurdeces. Pero este es un poco nuestra convivencia y a mí no me importa nada. Por lo tanto, yo digo, mira, ya hace años yo dije, bueno, hacéis lo que queréis, habláis lo que queréis, yo voy por mi camino. Avui deia exjugador, exentrenador, ara fa poc... No, ex-assessor. I expresident d'honor. Expresident d'honor. Soy el único en 100 años. Això no et fa mal, Johan? No, pero estoy ya intento de cambiar cosas, intento de cambiar cosas en cosas personales con la fundación para que hay que dejar que los niños menos válidos, tienen que moverse, sobre todo en esta época con los móviles y todo esto. También sé que no se puede cambiar el mundo en un momento, por eso hace 15 años o no. 10, 12 años, he empezado al Instituto de los Estudios para que los deportistas que a los 16 años dejen de estudiar, no porque no quieren estudiar, y porque están obsesionados con el deporte, y hay tantos buenos deportistas, cógelos un poco al estudio para que aprendan cómo van las otras cosas. Yo he vivido esto, casi todo lo que hago he vivido. Però ara la relació... Però la diferència, perquè m'encontrava bé en l'època de Laporta, és que Laporta nunca se metia en l'apartament tècnic. El Nike, en este cas, no prefiere tener mucha publicidad con UNICEF y el Barcelona que con otro. Ese dinero recuperarás. No hay... ¿Qué es publicidad? Es esto.